Hasta el 24 de noviembre, instituciones de educación superior que estén reconocidas por el Ministerio de Educación podrán participar de la convocatoria, la cual busca impulsar la generación del conocimiento científico por medio de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Fabián Herrera, director general de la ANE, enfatizó en los tres principales objetivos de la convocatoria, en la cual uno de ellos es fortalecer las emisoras comunitarias del país. Primero, redes de monitoreo multipropósito para ampliar la cobertura de nuestro sistema de monitoreo para el ejercicio de la vigilancia y control de emisoras clandestinas. Segundo, el diseño de una metodología para la reorganización de la banda de radiodifusión sonora FM, para que la radio, especialmente la comunitaria, pueda prestar mejores servicios. Tercero, el análisis multidisciplinar de las causas asociadas al fenómeno de clandestinidad en Colombia. La Agencia Nacional del Espectro financiará hasta el 70% del valor del proyecto. Quienes deseen participar deberán presentar la documentación solicitada por la ANE y enviarla al correo investigaciones@ane.gov.co. Señal de la mañana, conectados con Colombia.